De ello, esta es una historia, a ver, ¿cómo la podemos denominar? Increíble, lleva como título La hechicera del amor, pero de romántico nada, no tiene absolutamente nada. Más bien, es una nueva modalidad de estafa, ojo con eso, en la que varias mujeres han caído y han terminado siendo extorsionadas. Una de ellas incluso llegó a pagar más de 9.000 soles para que no publiquen su identidad. Ella había pedido esto que se llama amarre. Esta hechicera le hizo creer que para lograr el objetivo aquí hay que entregarle plata. Luego, cuando la mujer no quiso pagar el dinero porque se daba cuenta que finalmente era o parecía una trafa, esta mujer, esta hechicera, pues le dice que iba a publicar eso en redes. Y en fin, esa es la historia en la que cayeron varias mujeres. Finalmente fue detenida, pero mucho cuidado con esto. La historia da para más. Que con mis santos espíritus no se juega, ya que estos rituales no son juegos y se convierten en cosas peligrosas. Porque si yo le quito esta protección, los 9.000 soles que yo necesito con urgencia no le va a alcanzar para remediar la vida de este chico o la vida suya. Más de 9.000 soles que Crisberly Serrano Barbosa, una venezolana que se hacía pasar como santera, aprovechó de la angustia de una incauta para extorsionar. Le hicieron creer el cuento del amor encantado bajo un amarre 100% seguro. Confió en su palabra y desembolsó dinero para atrapar al hombre de su vida. Sin embargo, lo único que logró fue ser víctima de una nueva modalidad de estafa. Porque yo le tengo una protección totalmente poderosa a usted. Y en vista de que yo le quite esta poderosa protección, este chico puede perder hasta la vida. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo para su trabajo es una responsabilidad también bastante grande. Y yo necesito que usted también se ponga a pensar. Porque si yo le quito esta protección, los 9.000 soles que yo necesito con urgencia no le va a alcanzar para remediar la vida de este chico o la vida suya. Audios en los que amenazaba y exigía dinero contante y sonante para no atacar al ser amado. Pero eso no era todo. Porque amenazaba en divulgar a la persona a quien estaba dirigido este supuesto amarre y en divulgar en las redes las intenciones de la víctima. Es en esa circunstancia que la víctima, obligada por estos mensajes extorsivos, ha tenido que desembolsar un total de 9.125 soles. Del chico, y que la congregación haga que los familiares cancelen el trabajo para que nada ni nada le esté pasando a este chico, ¿ya? Entonces usted solamente me da la autorización y entonces aténgase las consecuencias. Nosotros no estamos jugando, hija, de todo corazón. Ya usted verá los resultados aterradores en los días venideros. Además de exhibirla en las redes sociales, la policía detectó otra modalidad. También existe otro tipo de denuncia donde, bajo el pretexto del florecimiento, obligan o solicitan a la víctima imágenes donde ella estaría con el cuerpo desnudo para posteriormente utilizar esa misma imagen para exigir ganancias ilícitas. Crisberly Serrano fue detenida en la Alameda de los Descalzos en el RIMAC. Tenía en su poder una docena de tarjetas con su nombre y el número de celular, por donde recibía el dinero mal habido, al igual que dos tarjetas bancarias. Esta mujer, presunta integrante de la banda Las Hechiceras del Amor, tiene otra requisitoria por este delito en la comisaría de Chacra, Colorada. Las investigaciones están a cargo de la IRINCRI esta vez, por extorsión agravada. Y no cae en ese cuento, ¿no? Estas estafadoras dejan a estas mujeres en realidad sin dinero y sin amor, por cierto, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con la brujería. Así que más cuidado